a Manuel Martínez Garrigosa, quien por supuesto le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. Un saludo muy afectuoso a ti y al auditorio. Como siempre, a la orden. Pues mi querido Manuel, tú eres abogado de profesión, has estudiado Derecho no solamente en México, sino también en España. Y pues conocer tu opinión acerca de estos 100 años de nuestra Constitución de 1917. El pasado domingo se celebró pues el centenario de nuestra Constitución, y conocer tu opinión acerca de qué es lo que necesita nuestra Constitución, que por cierto ha sido totalmente manoseada, reformada, para bien o para mal, pero pues ya la actual Constitución, la que está en vigencia, dista mucho de lo de 1917, mi querido Manuel. Así es, Alberto. Bueno, primero que nada, reconocer que tú también tienes una amplia cultura jurídica, y sí, la verdad es que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya no es, como bien tú apuntabas en tu certero análisis, lo que fue en 1917. Pero bueno, la historia es la maestra de la vida, lo dijo Marco Tulio Cicerón, y siempre hay que regresar a ella, siempre hay que ponderarla, más como es el caso. Esta Carta Magna fue de avanzada, rompió paradigmas, fue más importante que incluso la de la Revolución Rusa, porque fue la primera que contempló derechos sociales, fue la primera Carta Magna que en su artículo 123 contempló el derecho a la huelga, la Ley Federal del Trabajo, y eso hizo una diferencia muy importante sobre cualquier otra constitución, y además eso nos hizo estar a la vanguardia en materia de derechos sociales, de lo cual nos sentimos o nos debemos de sentir muy orgullosos. Han pasado muchos años, como bien apuntabas tú en tu pequeño análisis, y hay muchos tratadistas. Hay que hacer historia reciente, por ejemplo, Miguel Carbonell, cuando hubo alternancia o transición a la democracia en México, y otros juristas jóvenes en ese entonces del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma Nacional, empezaron a proponer que se hiciera una nueva constitución, que fuera más procesal, que fuera más ad hoc a la problemática que enfrentaba en ese momento el Estado mexicano. Estábamos nosotros rumbo hacia la transición democrática, ya estábamos en la alternancia del poder, y se discutió mucho esa posibilidad. Al día de hoy, como todos lo sabemos, son más de 600 reformas las que ha tenido nuestra Constitución de 1917, las últimas de gran calado que hizo el presidente Peña Nieto, que habría que decir todavía no se sienten, porque eso es normal. La propia Constitución de 1917, que fue de avanzada en cuanto a los derechos sociales y que siguió preservando las garantías individuales, incluso las acrecentó en relación a la Constitución de 1857, pues tardó varios años para que se pudiera consolidar y para que fuera un traje a la medida de lo que en ese momento requerían los Estados Unidos mexicanos. De modo tal que yo también quisiera hacer énfasis en algo. No solo la Constitución del 17 es un documento histórico que habría que estudiar. Hace unos meses, antes de que acabara el año, me invitaron a la UNINTER a impartir una conferencia sobre el tema. Y yo hablé sobre la historia de las constituciones en nuestro país, y yo digo que nosotros tenemos un profundo legado, un profundo compromiso con las constituciones liberales. La misma Constitución de 1812, la de Cádiz, que fue la primera que rigió en lo que hoy es el suelo mexicano, era totalmente liberal. Después, los propios sentimientos de la nación, que luego fue el decreto constitucional de Apatzingán, aquellos que escribiera José María Morelos y Pavón, donde por primera vez se tenía o se vieron los dichos de que se respetara el debido proceso, la inviolabilidad del propio domicilio, es decir, también fue un documento de avanzada. En 1824 la Constitución de Guadalupe Victoria, sin duda cabe, fue una constitución muy importante, criticada porque fue prácticamente una copia fiel de la primera constitución
del mundo, de la de 1776 de los Estados Unidos de Norteamérica, pero al final fue un modelo totalmente liberal y progresista. Tuvimos una regresión en las siete leyes de 1836, pero gracias a esa regresión, en la Constitución de 1847 se regresó a la del 24, y ahí fue el nacimiento del gran juicio de amparo. Luego la del 57, que ya hablaba yo, que pues por esa pugna que hubo y esos debates tan sólidos que se dieron entre liberales y conservadores, pues fue un texto un tanto de centro, no estaba ni en la ala liberal ni en la ala conservadora, pero luego en el 17, como ya lo decía yo, tuvimos un texto que hasta en estos momentos, como bien decías tú, con muchos parches, con más de 600 reformas, enmiendas, pero que ahí está, que es una de las más longevas del mundo y que, por supuesto, como se dice en todos los estados democráticos y de derecho, para que las cosas puedan caminar bien, y no es excepción el estado de Morelos, tenemos que tener una constitución política de los Estados Unidos mexicanos y la propia del estado que represente los intereses de los gobernados en ambas esferas y competencias. Manuel, ¿coincides con los estudiosos que advierten que se requiere una nueva constitución en el país? Obviamente que se salve la dogmática de nuestra actual constitución, la de 1917, pues, que es en donde se genera... Mira, tú contás algo muy interesante, fíjate que hace ya varios años, casi 10, cuando tuve la oportunidad de ser alumno del gran filósofo del derecho, para mí el más completo de Iberoamérica, Manuel Atienza, cuando estuvimos allá en la Universidad de Alicante, se hablaba mucho de que los textos constitucionales tienen que ser procesales, tienen que ser muy breves, que ese ha sido un problema que hemos tenido en el ejercicio constitucional de nuestro país, es decir, las leyes secundarias nunca quedan ad hoc a lo que se planteó en la Carta Magna, y de eso habría que hacer una revisión, y yo creo que pudiera ser. Por otro lado, también hay un tema que es insoslayable y que es de jurisdicción universal, incluso los famosísimos derechos humanos, es decir, hubo una reforma histórica en el 2011, porque el artículo 1 de nuestra Constitución es muy clara en el sentido de que todas las autoridades, y todas son todas, es un imperativo hipotético y categórico kantiano, todas las autoridades del Estado mexicano tienen que respetar los derechos humanos, y los derechos humanos, como todos sabemos, son inalienables, son indescriptibles, con el simple hecho de que un gobernado nazca en el suelo mexicano, toda la vida tiene que ser protegido sus derechos humanos. Luego entonces ya estamos en esa parte en una cuestión totalmente procesal, porque como ya sabemos, hoy la propia jurisdicción universal obliga al Estado mexicano a salvaguardar los derechos humanos. Es decir, si alguna autoridad te viola hasta tu última instancia, esto es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluso algún derecho humano, tú puedes hoy ir vía la protección a los derechos humanos regional o el juicio de amparo regional, como lo ha llamado Ferrer MacGregor y Rubén Sánchez, a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos como primera instancia para que haga las veces de investigar, y luego hay una etapa conciliatoria o de arbitraje internacional, que es la tendencia del derecho en todo el mundo, y si ahí no puedes tú conciliarte en esta etapa de arbitraje, pues te vas a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que es un juicio oral muy interesante, y que México en los últimos años, incluso el caso Radilla, que es una clara enmienda regional, incluso de la Constitución, que obligó a que se adecuara el marco constitucional. Entonces, con esto te digo que ya es procesal nuestra Constitución, porque el artículo 1 es muy claro. Yo tuve excelentes maestros en materia de juicio de amparo, entre ellos Castillo del Valle, el propio Juan Velázquez Evers, y toda esa parte de esos abogados que siempre litigaron el juicio de amparo, pues dicen que todo eso, o esas garantías ya estaban consagradas en la parte dogmática, como tú decías, de nuestra Constitución, y que luego con la reforma al 133, perdón, donde teníamos nosotros forzosamente que adecuarnos a los tratados internacionales que el Estado mexicano firmara, pues más
aún, es decir, ya no se requería la reforma progresista, liberal y garantista al artículo primero la Constitución, pero yo ahí difiero de todos esos tratadistas, de todos esos grandes abogados que han hecho uso del juicio de amparo, de la parte dogmática de nuestra Constitución del 1 al 29, y yo creo que ya la parte procesal de la propia Constitución está en ese artículo y en otros más, creo que hemos avanzado en las reformas, así que yo estaría en una posición pues tal vez de centro entre si se debe de iniciar y convocar al constituyente para hacer una nueva constitución o si debemos de preservar la misma. Y te digo por qué. Ha habido críticas muy fuertes, leía el excelente artículo que por cierto le recomiendo ayer de Jesús Silva Herzog Márquez en el Reforma, donde hace una crítica muy dura, muy concisa a la nueva constitución de la Ciudad de México. Entonces habría que hacer una revisión profunda, pero yo quiero decirte, y lo he vivido ya en el ejercicio de la postulancia, en el litigio, que hoy, como está nuestro marco constitucional, con la reforma al 133, que fue un paso muy importante, y con la consolidación del artículo primero, y con esta reforma al 105, al 107, con la nueva ley de amparo, y luego la reforma garantista y funcionalista del derecho penal, del procedimiento en materia penal, yo creo que ya tenemos un marco totalmente procesal que sin duda está ayudando a los gobernados. Entonces, ¿consideras finalmente, mi querido Manuel, que nuestra actual Constitución, la vigente, cumple con las expectativas de los mexicanos, cumple con las condiciones actuales que estamos viviendo todos los mexicanos, mi querido Manuel? El marco sí, los operadores son los que han fallado, los que hemos fallado, y cada quien asuma su responsabilidad, incluyendo el que está haciendo uso de la voz, pero yo creo que el marco, el traje constitucional, el andamiaje de jurídico, nuestra Carta Magna, en estos momentos yo creo que es el idóneo. El problema es, te vuelvo a repetir, los que operan no hemos operado esos espacios, y donde, bueno, pues claro que ahí sí el propio Estado mexicano, en sus distintos órdenes de gobierno, con sus tres poderes, hemos o han dejado mucho que desear, sobre todo en los últimos tiempos. Pues mi querido Manuel Martínez Gargosa, ¿algo que desees agregar? Sí, claro, sí, mira, con la Fundación Bajo los Volcanes, ¿sí?, y con nuestro gran amigo presidente municipal Alfredo Sánchez Vélez, de Tepalcingo, amigo, vamos a estar el próximo jueves a las 5 de la tarde festejando a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Vamos a hacer un evento cívico para darle fortaleza al marco del calendario y no dejar pasar nosotros como abogados, como postulantes del derecho y como políticos y líderes sociales una fecha tan importante. También anunciar que de la mano de la Fundación Carranca, así como hicimos ya nuestro primer Congreso Nacional de Derecho en Cuernavaca, Morelos, en el mes de marzo, los primeros días, vamos a hacer todo un coloquio muy interesante donde vamos a invitar a constitucionalistas de la UNAM, y no solamente nacionales, sino también internacionales, para discutir, para hablar y para sacar una propuesta muy concreta de la historia de la Constitución y lo que debe de venir, que es lo más importante. Exacto. Después de retomar lo mejor de la historia constitucional en estos 100 años y ir revisando hacia dónde podemos ir y tener algo ya muy concreto. Pues mi querido Manuel Martínez Garrigós, presidente de la Organización Civil Bajo el Balcán, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada, Manuel. Gracias, un fuerte abrazo y como siempre a tus órdenes. Buenas tardes. Pues ahí tienen ustedes la opinión de Manuel Martínez Garrigós en torno pues a pues la vida constitucional de nuestro país. Él advierte pues que no se requiere, bueno, se requiere una nueva constitución, mejorar algunos temas dogmáticos, y obviamente pues la actual constitución pues sí responde a las necesidades actuales de nuestro país. Vamos con más información, y miren, pues les quiero comentar también que el día de hoy